Era más o menos a las 10:30, no, entre las 10 y 10:30 de la noche. Entraron tres tipos a la casa, sino que la puerta de ahí al fondo, nosotros la tenemos, no la tenemos pegada, sino está sobrepuesta. Entonces le metieron tres patadas y la tumbaron, entraron con arma. Yo estaba sola ayer porque mi mamá se fue a Capital y estaba con mis tres hermanos pequeños y mi hijita que tiene 2 años. Y nos comenzaron a, o sea, nos tiraron al piso, a mis hermanos los metieron al baño y nos pusieron precintos en las manos para que no podamos movernos. A mi hija también la tumbaron al piso. Nos pedían el cofre, nos pedían joyas, nos pedían plata. Y yo le dije, ¿no te das cuenta que mi casa es humilde? Le digo, no tenemos plata, no tenemos joyas, no tenemos nada. Nos pedían armas, o sea, no entiendo. Y así me comenzaron a... me golpearon aquí. La golpearon a mi hermanito, que ahorita está en el colegio. Justo lo han ido a traer a mi mamá. Lo golpearon también en la cabeza, tiene un chinchón aquí. Y fue pues el susto de mi vida, porque nunca me había pasado eso.